Santi Sack Music, fuerte aplauso para él. Santiago Royo, saxofonista, compositor, que abarca desde la música contemporánea más moderna hasta el jazz clásico, con un estilo propio, personal, como ha demostrado en esta introducción, que vamos a poder disfrutarle hoy a quien venga de estar recorriendo España y el mundo con su talento. Santi Sack Music, fuerte aplauso. Va a volver a salir Santi. He visto pies que se querían mover, manos que querían aplaudir. Vamos a hacer una consulta. Señores de la autoridad, ¿a esta hora se puede armar jaleo todavía, sí o no? Pues como dicen los señores de la autoridad, que se puede armar jaleo, a ver si la siguiente que va a cantar, y vamos a volver a escucharle, aplaudir, bailar, que os he visto con ganas, que estamos de fiesta, que esto es una gala del deporte, con el tono serio que requiere la ocasión, pero también con estos momentos divertidos que vamos a vivir. Bienvenidos, bienvenidas al Teatro Cervantes de la ciudad de Béjar, a esta gala de los premios anuales del deporte de la ciudad de textil en su año 2022. Yo soy David Sánchez, que lo mismo no lo sabían, pero por si acaso me pone el guión que me tengo que presentar. Así que nada, soy David Sánchez y hoy nos vamos a emocionar, nos vamos a divertir, nos vamos a extasiar con los polvorones, pero luego cada uno en su casa, ¿eh? No vamos a andar aquí mezclando cosas. Saludamos también a los que nos están viendo a través de la pantalla, en sus hogares, a través de la página web del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar, con emisión en streaming, como lo que hacía Luis Enrique, el seleccionador este que ya no es seleccionador. Ustedes ya saben por dónde voy, que saben más de deporte que yo, pues exactamente igual. Así que nos pueden ver en sus casas con toda tranquilidad, con sus palomitas. También para aquellos que nos están viendo en casa, un pequeño comentario, una pequeña reflexión. Es viernes, son las 8:00 de la tarde. Estás viendo una gala del deporte de la ciudad de Béjar, muy bonita, muy preciosa. Plantéate qué estás haciendo con tu vida social. Quizás hay que reflexionarlo un poco, siendo un viernes por la tarde. Por cierto, ya que hablamos de redes sociales, ahí, en la del pajarito, en Twitter, pueden comentar lo que estimen oportuno con los hashtags asterisco premios deporte Béjar todo junto, para comprimir espacio y que les entren más caracteres, o almohadilla Aito Béjar. Siempre y cuando lo que pongan se lo permita el John Max, como dice mi mujer, el John Mins, como dice mi madre, o como ustedes le quieran llamar a ese señor raro que ha comprado la red del pajarito. Nosotros tenemos aquí presencia de autoridades. No sé si está mi amigo Andrés Vaquero entre el público, porque quería comentar una cosa que lo estoy notando yo, que el año pasado me dijo que fui muy rápido hablando. No tengo otra velocidad. Lo he intentado, lo he ensayado en casa, todos los días en el trabajo lo intento ensayar. Me siguen dando trabajo, lo cual es inexplicable, y no puedo ir más lento. También lo hago por todos ustedes, para que esto dure pues el tiempo justo y necesario. Vamos a dar la bienvenida a las autoridades, como decía, a Antonio Cámara, alcalde de la ciudad de Béjar. También tenemos con nosotros a Enrique Sánchez Guijo, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León. Bienvenido a tu casa, Enrique. Es un placer y un honor para nosotros que nos acompañes en esta gala del año 2022. También está Gerardo Sánchez Granel, representante del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y, por supuesto, concejales de los diferentes grupos que conforman el consistorio de la ciudad de Béjar, Partido Socialista, Partido Popular, Tú Aportas Béjar y Ciudadanos. Y me gustaría que le diéramos un aplauso también a las autoridades que están aquí presentes. Igualmente hay que excusar la ausencia de Encarnación Pérez, subdelegada del Gobierno en Salamanca, y de Eloy Díaz, delegado territorial de la Junta en Salamanca, que no han podido asistir a esta gala. A ver si vienen para algún año, que llevo tres y todavía no han venido. Lo mismo por mí. Cambiamos el año que viene el presentador, señor alcalde. Vaya mirando la lista, que seguro que tiene candidatos. Igual que lo que vamos a hacer ahora es centrar nuestra mirada hacia el atril, porque le vamos a dar la palabra a Luis Hernández Tellez, concejal de Deportes, que es el que va a abrir esta gala del año 2022. Luis. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la gala de los Premios Anuales del Deporte Ciudad de Béjar 2022. Quiero dar las gracias a David Sánchez, presentador, a Santiago por su actuación y a todo el equipo técnico que tenemos en luces, sonidos y vídeo que está desarrollando esta gala y que esperemos que os guste y que hemos trabajado con mucho mimo. Mis primeras palabras quiero que sean un agradecimiento sincero a un amigo y además anterior concejal, a Chema Muñoz Acha, que está hoy por aquí, por su trabajo por el deporte y también por ofrecerme su ayuda en los primeros meses como concejal. Por favor, un aplauso.
Hoy nos reunimos en este abarrotado Teatro Cervantes para reconocer los logros de todos y todas las deportistas que lleváis el nombre de Béjar por toda la geografía nacional e internacional. Debo destacar la importancia que tiene el deporte para nosotros, para nuestro equipo de gobierno, porque seguiremos apostando por él como motor de crecimiento y desarrollo, ya no solo de Béjar, sino también de su comarca. Quiero agradeceros a los clubes, a sus directivos y directivas, entrenadores y entrenadoras, el trabajo que realizan para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de la práctica deportiva en un entorno natural único como el que tenemos aquí en la ciudad de Béjar. También por vuestra implicación en los numerosos eventos deportivos que tienen una repercusión nacional e internacional. Pero ya que estamos hablando de eventos deportivos, quiero hacer un agradecimiento especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que sin ellos sería imposible desarrollarlos tal y como los estamos desarrollando. Un aplauso para todos vosotros. Pero tampoco podemos olvidarnos de los verdaderos artífices que hacen que el Departamento de Deportes funcione. Sus trabajadores municipales, Gori, con todo su equipo de instalaciones deportivas, la parte administrativa del departamento, el personal de obras y medio ambiente que nos ayudan en los eventos deportivos, el personal que se encuentra en la estación de esquí, también con los eventos deportivos. Pero no me puedo olvidar de la persona esencial en este departamento, de nuestro coordinador de deportes, Serafín Ramírez. Muchas gracias por vuestro excelente trabajo y dedicación. Un aplauso para todos. Pero estamos en la gala del deporte y creo que es momento de hablar de deporte. Os quiero contar los objetivos que tenemos en el Departamento de Deportes, que son los de fomentar los valores, promover la armonía del cuerpo y mejorar la salud, jugar limpio, respetar al adversario, jugar con nobleza y, sobre todo, no darse jamás por vencido. El deporte une a muchas personas en un objetivo común y en el mundo global en el que vivimos no hay nada más global que el deporte. El deporte nos enseña a ganar y a perder. Y seguramente sea esta, la derrota, la mayor enseñanza que podamos llevarnos para la vida. Perder, levantarse con humildad y volver a intentarlo. Todas las y los que estáis nominados hoy aquí sois unos campeones, pero también perdisteis alguna vez. Y siento ser yo quien os lo diga, volveréis a perder a lo largo de vuestra vida deportiva. Esa es la grandeza del deporte que todos los que aquí estamos amamos. La humildad para reconocer que siempre hay algo para mejorar. Para terminar, quiero haceros llegar parte de una conversación que mantuve con el director técnico de la Federación Española de Balonmano, don Manuel Laguna, hace 10 años, cuando vino por aquí. Él me comentaba que lo importante no es solo participar, lo importante es participar y ganar, porque ganar también transmite valores. Valores como la superación y el respeto por el rival. Por ello, enhorabuena por participar y enhorabuena por ganar. Enhorabuena por vuestro esfuerzo, sacrificio y por la excelencia en vuestro trabajo diario. Nada más, simplemente desearos una feliz Navidad y que el 2023 os llene de mayores éxitos personales, deportivos y profesionales. Muchas gracias. ¿Cómo se nota que Luis hacía deporte? ¿Me están entrando las ganas de jugar? De aquí al final de la gala ya veremos si jugamos o no. O los regalamos, si no me dice nadie lo contrario. Porque no sé quién son, total míos no son. Como en otras ediciones, en esta gala, el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar trata de promover la concienciación de la práctica deportiva y el fomento de la formación en valores, como nos decía el concejal Luis Hernández, mediante el deporte. Todos los premios que se van a entregar a continuación reflejan lo acordado en las actas de las reuniones del jurado calificador, que mantuvo esos encuentros los días 9 y 16 de noviembre del año 2022, y por tanto lo que vamos a ver es el reflejo de esas actas. En el primer bloque de premios que vamos a entregar, que va a abarcar el ámbito del deporte, vamos a recorrer desde el nivel escolar y educativo. Pero antes, el año pasado lo hicisteis muy bien, porque venís todos con el discurso preparado, yo no tenía que hacer nada, total, cobro igual, no tengo ningún problema. Vamos a ver si este año lo traéis igual de preparado todo. En caso de que no, tampoco os preocupéis, que os haremos alguna preguntilla, pero el libro de ruta de esta gala del deporte empieza por esta rampa preciosa que veis aquí por delante, vais a subir por ella, recibís el premio y luego os vais a marchar hacia la derecha. Pero en el ratito que estáis aquí en el escenario,
Os voy a controlar el tiempo porque, a ver, a mí me da igual, no tengo nada que hacer, pero esta gente que está aquí querrá irse luego a cenar a casa. Así que vamos a agilizar un poquito esto porque si no vamos a estar hasta el año 2023. Así que yo también me voy a dejar de enrollar y vamos a pasar a la primera categoría de la noche, el de premio a la mejor deportista en edad escolar femenina. Pido la presencia en el escenario de la concejala Francisca Andrés, que es la que entregará este premio, mientras vemos el vídeo con las nominadas. Mejor deportista en edad escolar femenina. Lorena García Baillo, gimnasia rítmica. Claudia García García, atletismo, carreras, saltos y lanzamientos. Consuelo Navia Engelmo, atletismo, carreras, saltos y lanzamientos. Y la ganadora es Consuelo Navia Engelmo. Consuelo Navia Engelmo, primera en lanzamiento de jabalina del Campeonato Provincial Escolar de Pista Cubierta. Primera en 100 metros vallas y segunda en salto de longitud en el Campeonato Provincial. Ha formado parte de la selección de Salamanca, que quedó cuarta en el Campeonato Regional Escolar. Fuerte aplauso para Consuelo Navia Engelmo. Nos giramos hacia el público, no nos separéis. Vamos a hacer ejemplo práctico, subimos, recibimos el premio, qué bonito, oye, está muy bien el premio, nos ponemos, posamos para la foto, si es que alguien nos hace foto, no sé si hay familiares, amigos, colegas, les hacéis la foto, yo me quito porque total no tengo que estar en la foto, y luego una vez que hemos hecho eso, Consuelo, te toca, ¿lo tienes preparado o no? Bueno, pues dedícanos unas palabras, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta temporada? Pero el micro tiene que acercarse, Consuelo, que si no, no te escuchamos. Para las entrevistas veo que... A ver, competir, competimos bien. Formadores de la ciudad de Béjar, para las entrevistas hay que hacer una asignatura especial, ¿eh? Que esto no, nos está costando. Consuelo, cuéntanos, ¿qué sientes al recibir este premio? Pues estoy muy agradecida de haber sido nominada y de haber recibido el premio. Y nada, quería agradecer a mi entrenador Mario, que siempre nos enseña y tiene mucha paciencia con nosotros. Y a mi entrenadora Mari Carmen, que siempre nos aguanta. Y también a mis compañeras y compañeros de equipo, que siempre me apoyan y me acompañan en todas las competiciones. No lo hacemos sufrir más. Fuerte aplauso para Consuelo, gracias. Salimos por este lado del escenario. No sé dónde está Carmen, del Club de Atletismo. Carmen, no te veo, no sé por dónde andas. Yo por un módico precio, esto yo de las... relaciones públicas te lo gestiono, ¿eh? Tú tenlo en cuenta. Yo cobro poco, ¿eh? Aquí donde me veis, para mantener la figura, cobro poco. Vamos a pasar al segundo premio de la noche, que va a ser el del mejor deportista en edad escolar masculino. Hay un pequeño cambio, no está finalmente José Luis Rodríguez Celador, que se está ausentando, va a entrar en su lugar el alcalde de Ciudad de Béjar, Antonio Cámara, al que pido que se acerque al escenario. Y vemos el vídeo con los nominados. Mejor deportista en edad escolar masculino. Nicolás Muñoz Tostado. Atletismo, lanzamientos, carreras y saltos. Hugo Flores García. Ajedrez, baloncesto y fútbol. Y el ganador es Hugo Flores García. Hugo Flores García, integrante del equipo infantil de ajedrez, campeón de Castilla y León en edad escolar 2022. También ha formado parte del equipo que ha sido tercer clasificado en la Liga Ibera 2022 de ajedrez online, campeón provincial de Salamanca de ajedrez en la categoría Alevín y también del décimo torneo de ajedrez de ferias y fiestas Ciudad de Béjar. Fuerte aplauso para él.
está mal que lo diga, pero qué bien me lo ha hecho Miguel. Qué bien me lo ha hecho. ¿Cómo se nota que me lo traes entrenado de casa? Hugo, cuéntanos. ¿El qué? Pues cuéntanos cómo he recibido este premio. Si pues, te hace ilusión. Sí, me hace ilusión. Te hace ilusión. Estarás acostumbrado, claro, tanto pensar, luego a la hora de hablar nos cuesta un poquito más, pero porque toda esta gente no está, Hugo, aquí no hay nadie, estamos tú y yo solos. Ya, ya. ¿Te hace ilusión entonces? Sí. ¿Se lo dedicamos a alguien? No sé. Pero Hugo, por favor. A ver, a papá, a mamá, a Ricardo, el que te entrena. Pues a mi familia y a la escuela. Muy bien, Hugo, fuerte aplauso para él. Gracias, chicos. Salimos por este lado. Uf, este año tenéis ganas de hacerme trabajar, ¿eh? Ya me había acostumbrado yo, que el año pasado venían, soltaban el discurso y yo no tenía que hacer nada, y me está pillando a mí esto ya. Uf, qué agotamiento. Vamos a pasar al siguiente premio de esta noche, que es el de Mejor Centro Educativo, incluyendo también los centros universitarios. Se entrega el premio a Ana Vallejo, concejala de Ayuntamiento de la ciudad de Béjar, mientras vemos el vídeo con los nominados. Mejor Centro Educativo, incluyendo los universitarios. Colegio Público María Díaz de Muñoz. Colegio Público Marqués de Valero. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar. Y el ganador es Colegio Público Marqués de Valero. Colegio Público Marqués de Valero, que durante el curso, con imaginación e ilusión, a pesar de las dificultades, ha desarrollado actividades divertidas y novedosas, como por ejemplo, paseos por la Liseda, la realización de una gincana en Val de San Gil, la celebración del séptimo cross de la Liseda, además del conocimiento de juegos tradicionales, y han construido su propio palo de golf y el primer campeonato de golf que ha desarrollado el colegio en este año 2022. Isabel. Bueno, pues es que esto es una sorpresa muy grande, que no nos lo esperábamos, pero vamos, ni por el forro. Porque han sido dos años muy complicados con la pandemia, entonces nosotros en el colegio no hemos podido hacer muchas cosas por el dichoso COVID, por el protocolo COVID, los niños no se podían juntar, todas las actividades pasando frío, pero bueno, con mucho ánimo, con mucha inventiva, con mucho sacar de donde no hay, hemos conseguido hacer muchas actividades, algunas de las que ya hacíamos y otras novedosas. Hemos hecho un campeonato de golf, hemos hecho nuestro campeonato de hockey, hemos salido al campo, hemos salido a los alrededores a hacer actividades y bueno, que no sé, estoy muy nerviosa. Y bueno, pues muchísimas gracias, la verdad que es que ha sido una sorpresa. Y bueno, David, no me preguntes nada, ¿vale? No, solo te voy a decir una cosa, yo estoy algo indignado. Estoy algo indignado porque cuando yo iba al colegio y tú me dabas clase, no jugábamos al golf, ni jugábamos al hockey, ni jugábamos a nada. Pero esto que ha pasado en este colegio, que ha sido irse mi generación y se revoluciona. A ver, dilo, es que es alumno mío, fue mi alumno hace muchos años. Sí, hace demasiados años. Pero hacíamos muchas cosas. Hicimos muchas. Un día me echó de clase. Pero bueno, eso ya lo cuento en otra historia. Bueno, pues nada, esto va para todos los chicos, para toda la familia del colegio, para los compañeros que nos han aguantado. Y nada, muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias, enhorabuena. Enhorabuena. Salimos por ese lado. Estamos a punto ya de cerrar este primer bloque de premios en esta gala de los premios anuales del Deporte Ciudad de Béjar 2022. Vamos a entrar ahora en la categoría al mejor monitor deportivo escolar. Pido la presencia, aquí está el lado del escenario, de José Ángel Castellano, concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Y vemos el vídeo con los nominados.
Mejor monitor deportivo escolar, Ricardo Gil Turrión, ajedrez. Monitores de los equipos representantes del Ayuntamiento de Béjar, de los equipos infantil y cadete de baloncesto. Grupo de monitoras de la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica. Hola, buenas noches. El premio al mejor monitor deportivo escolar es para los monitores de los equipos representantes del Ayuntamiento de Béjar, de los equipos infantil y cadete de baloncesto. Los monitores de los equipos representantes del Ayuntamiento de Béjar en equipos infantil y cadete de baloncesto, campeones provinciales en la Liga Regular de Salamanca en categoría infantil, campeones del torneo Primavera, cuarto clasificado en el Campeonato de Enlace Escolar de Castilla y León en categoría cadete, campeones provinciales escolares de la Liga Regular en Salamanca, campeones del torneo de Primavera. Enhorabuena, chicos. ¿Quién habla? No. Ali. Además, ha sido por petición popular, ¿eh? Yo lo he escuchado por ahí. Y esa chica de arriba me han dicho, ¡Ali! Mira que llevo tiempo sin estar en práctica y ahora me tengo que hacerlo aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, como siempre, encantado de poder estar aquí con vosotros, colaborar con el deporte bejarano. Tener una escuela tan bonita como la que tenemos, junto con las otras de otros deportes, y yo creo que es la base del futuro del deporte de Béjar, porque igual que... ¿Lo he tocado? No. Que igual que con nosotros trabajaron, ahora nos toca devolver a la gente que nosotros nos hicieron deportistas, nosotros trabajar con estos chicos tan jóvenes. O sea que, en ese sentido, aunque somos los premiados los monitores, lógicamente el trabajo es de los chicos que lo hicieron muy bien durante toda la temporada. Gracias. Bueno, a ver, yo quiero agradecer en primer lugar a las chicas y a los chicos que van a jugar con nosotros, ¿vale? La verdad es que es una gozada porque ahí en el campo, en la pista, son amigos, pero luego cuando salen a la calle siguen siendo amigos, siguen forjándose como amigos. Esto me pasó a mí cuando yo jugaba baloncesto, que mis mejores amigos, allá por el 36, eran... Eran los que luego realmente eran los amigos de la calle, ¿vale? Entonces los tiros eran de otra manera, ¿vale? Sí que también tengo que agradecer a mi equipo de monitores, a los otros que no están aquí, que ahí son 35, que han logrado sacar adelante eventos como el Béjar en Festa, que con mucho trabajo y mucha dedicación. Y bueno, estos días rulaba una palabra por internet que se decía Ubuntu, que es una palabra africana, a lo mejor la habéis visto ya. Y Ubuntu significa que yo soy porque todos nosotros somos, ¿vale? Entonces, bueno, agradecer también al Ayuntamiento que siga haciendo estos premios y que motive mucho a toda la gente, ¿vale? Gracias y por mi familia. Gracias, chicos. Fuerte aplauso. Salimos por el lado derecho del escenario. Enhorabuena, chicos. Gracias. Enhorabuena. Gracias, señor concejal. Pues así vamos a finalizar este primer bloque de entrega de premios. Ahora llega la hora de bailar. Como decía Susa, la conocen solo unos pocos de por aquí, la del su, sa, sa, sa. Luis, que tú la veías conmigo, no te hagas el disimulado, que te gustaba a ti la Susa como a mí, su, sa, eso un día tenemos que bailar. Vamos a dar un fuerte aplauso a Santi Sack Music y disfrutad con él.
Santi Isaac Music, fuerte aplauso para él. Hola, fondo de ahí arriba. ¡Ole! ¡Ole! Las únicas que me habéis movido un poquito el temario. Ahora ves que traemos fiesta, joder. Perdón, que tacos no se pueden decir. Por cierto, a ver si así picando un poco venís arriba. Está Necio Rodrigo haciendo la gala igual y tienen un fiestón con un tío con un tamboril. ¡Vámonos, me fastidie! Que tenemos aquí un tío como Santi que nos está haciendo unos temazos para flipar, que dicen a los jóvenes. Bueno, no sé cómo dicen los jóvenes, pues yo soy un boomer de esos, pero que tenemos aquí Marcha de la Buena y estáis aquí. ¡Ah! Pues qué divertido, ¿no? Cariño, ¿qué vamos a tener para cenar hoy? ¡Un poquito de brío! ¡Un poquito de vida! Dicho todo con cariño, ¿eh? Que yo os quiero y os aprecio. Si alguien me quiere pegar luego a la salida, no se preocupen, ahí en la Plaza de Cervantes nos dejan libremente. Vamos a pasar al siguiente bloque de entrega de premios. Vamos a comenzar con el premio al mejor deportista universitario. Va a entregar este galardón la concejala Ana Vicente Peralejo, que se asoma ya a este lado del escenario, y vemos el vídeo con los nominados. Mejor deportista universitario. Rubén Mata Sánchez, atletismo, lanzamientos. We'll be right back.
armario, pásate por ese lado. Que te vas adelantado, pero bueno. Bueno, aunque ya lo hemos visto, pero el mejor deportista universitario es Rubén Matas Sánchez. Enhorabuena. Lo recoge su padre, Mario Matas. Fuerte aplauso para él, Rubén Matas Sánchez, que ha sido sexto en lanzamiento de disco en el Campeonato de España Universitario y octavo en lanzamiento de peso en el Campeonato de España Universitario celebrado en Murcia. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias en nombre de Rubén. Tiene mañana una competición, va a ser la primera de este invierno y no quería perdérsela. Lamenta mucho no haber podido venir, pero bueno, mañana compite en Avilés y no ha podido venir. Y simplemente muchas gracias y feliz Navidad. Gracias, Mario. Fuerte aplauso, salimos por este lado del escenario, gracias. Seguimos avanzando en esta gala de los premios anuales del deporte Ciudad de Béjar. El siguiente premio es el de mejor deportista en edad escolar federada femenina. Va a entregar el galardón el concejal de deportes, Luis Hernández, y vemos el vídeo con las nominadas. Mejor deportista en edad escolar federada femenina. Valeria Sánchez Garballa, patinaje alpino en línea y esquí alpino. Maya Dueñas Marcos, ciclismo, ruta y BTT. Carla Gil Cornejo, gimnasia rítmica. La ganadora a mejor deportista en edad escolar federada femenina es Valeria Sánchez Garballa. Valeria Sánchez Garballa, que entre otros muchos buenos resultados de la temporada 2022, resaltamos el primer puesto en el Campeonato de Europa de Paralelo, la segunda posición en el Campeonato de Europa Slalom o en el Campeonato de España Slalom celebrado en Béjar, donde se proclamó campeona de Castilla y León. Bueno, os dejo pasar primero para... Ponte, Luis, que eres el concejal, es importante, yo ni pincho ni corto. Valeria, el micro, ¿qué me cuentas? ¿Qué sientes? ¿Estás contenta? Sí. No sé qué más decirte. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Yo esto de patinar se me da muy mal. ¿Tú me recomiendas que practique tu deporte? Bueno. No me ha servido de mucho. ¿Las caídas duelen? Sí, ya entonces, bastante. Entonces ya no me gustó. ¿Cuántas veces te has caído este año? ¿O eso no lo contáis en el club? Por curiosidad. Entrenando más, en carreras pocas. En Béjar, solo. Solo en Béjar, qué casualidad. ¿Alguien tendrá que arreglar el asfalto? Pues no quería decir yo nada. Valeria, enhorabuena, gracias. Gracias. Fuerte aplauso para ella. Seguimos en esta misma categoría, en edad escolar federado, vamos a el mejor deportista en edad escolar federado masculino. Entregará el premio, en esta ocasión, Purificación Pozo, concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar, y vemos el vídeo con los nominados. Mejor deportista en edad escolar federado masculino. Guillermo González Chávez, ciclismo, ruta y BTT. Rodrigo Navía Engelmo, atletismo, carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Marcos Torreblanca Rozas, atletismo, carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Por aquí, Puri, aquí en esta zona del medio, que se nos vea bien. ¿Cuándo quieres? Hola. Hola, buenas noches. Hola a todos. Y enhorabuena a los nominados, pero también a todos los que hacéis deporte. Bueno, y en esta ocasión, el ganador es... Guillermo González Chávez.
Guillermo González Chávez, ciclista bejarano que ha sido campeón de Castilla y León y ganador de la Copa de Castilla y León en BTT, también campeón de la Comunidad Autónoma y ganador de la Copa en Ruta y de otras competiciones como el segundo trofeo Francisco Montero, el quinto trofeo Ayuntamiento de Guijuelo o en el Criterium Moisés Dueñas, celebrado en la ciudad textil. ¡Fuerte aplauso para Guillermo! A ver, Guillermo. Bueno, me hace mucha ilusión este premio y se lo quería agradecer a mis entrenadores que me han enseñado todo lo que sé, a mi familia por apoyarme y a la ciudad de Béjar por acordarse de mí. Gracias. ¡Eres grande, grande, Guillermo! ¡Fuerte aplauso, enhorabuena! ¡Qué bien me los entrena Moisés, eh! ¿Cómo se nota que has sido ciclista profesional? Moisés, qué bien tenías tú esto dominado lo de los medios. Pasamos a un premio muy especial, que es el de Mejor Historial Deportivo, y también lo va a entregar una persona que nos hace especial ilusión que esté esta noche con nosotros, que es Enrique Sánchez Guijo, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León. Para muchos de los que están aquí, para sobre todo los más mayores o los que se dedican al deporte en la ciudad de Béjar, reconocido atleta paralímpico que llevó el nombre de nuestra ciudad por diferentes competiciones del mundo y también en Juegos Olímpicos. Va a venir aquí al escenario para entregar este galardón del que vamos a ver el vídeo. Categoría Mejor Historial Deportivo. Juan Francisco García Carrero, Paco, Fútbol Sala. ¿Tenemos que leer algo? A ver, que hay que sacar ese premiado. ¿Quién le toca? Pues Rocío, que lo lee. Venga, Rocío. Juan Francisco García Carrero. Juan Francisco García Carrero, Paco, jugador del Club Deportivo Betonia en Provincial, Regional y Primera División Nacional en el grupo de Castilla y León. Le llamó el halcón viajes llegando a jugar en División de Honor, pero un accidente laboral lo obligó a dejarlo. Posteriormente se dedicó al mundo del arbitraje, donde llegó a incluso arbitrar partidos a nivel internacional y sobre todo también ha colaborado en el deporte de la ciudad de Béjar. Vamos a hacerle entrega. Enrique, por aquí yo te guío. Ahí está Paco para recibir ese premio. ¡Fuerte aplauso! Paco, sí, por supuesto que te permito. A ver que te lo ajustemos un momento. A ver si lo podemos poner un poquito para que se te vean bien en casa. Es medio furioso, ¿no? Tómate el tiempo que necesites, Paco, solo faltaba. Eres el protagonista. Buenas tardes. Lo primero es dar las gracias al Consejo Local de Deporte del Ayuntamiento de Béjar. Muchas gracias. Es un honor recibir esta mención. Quisiera dedicarlo a todos mis compañeros que estuvieron conmigo de 50 años que llevo en el arbitraje, allí con mi compañero de fatigas, el deporte, el futuro del fútbol sala es un deporte de equipo. Los logros son de todos y los errores también. Quisiera mencionar a algunos de mis compañeros en representación de todos los demás. Primero, José Carlos Hernández, fundador del Club Deportivo Betonia allá por los años 1974. O sea que ya llévatela. Nada más que 47 años, bueno, yo, el compañero. Bueno, es mejor historial, se lo dedico a ti, gracias, José. La siguiente etapa fue el arbitraje. No podía encontrar mejor compañero. ¿Cuántos kilómetros hacíamos por los pabellones? ¿Cuántos disgustos nos llevábamos cuando no nos salía la cosa bien? Mi amigo y mi colega Pablo Flores. Un trocito de mi premio te pertenece. Solo un poco, no te vayas a quedar con todo.
por último, quiero mencionar a José Carlos Hernández, hijo del anterior, ya citado. Digamos que es el director deportivo de la Escuela Municipal de Fútbol Sala de Betonia. Bonito trabajo hacéis con los peques. Creo que 100 peques están con ellos, entre todas las categorías. Muchas gracias por permitirme colaborar con vosotros en los eventos que organizamos. Yo encantado, da gusto con los niños, la ilusión que se pone, la educación deportiva que le dais. Gracias por todo. Mi premio también es tuyo y el resto de monitores. Pues nada más. 50 años dan para mucho. Podía haber explayado aquí un rato, pero nada, está bien. Muchas gracias por todo. Fuerte aplauso para Paco. Enhorabuena. Gracias, Paco. El premio. Se lo dejamos. A ver, que va a salir Santi Sass Music. Ya os lo he dicho dos veces, no voy a repetirlo una tercera. Quiero fiesta, quiero ambiente, quiero que esto parezca la calle Libertad en los 90. A ser posible, a ver, a ser posible con moderación. Que están aquí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no vayamos a acabar como en los 90. Por favor, con moderación, que estamos en otra época más tranquila. Nos vamos hasta La Habana, así que quiero veros animados, quiero veros disfrutar. Que a ver, ya que ha venido Santi, que sea un buen recuerdo de Béjar, ¿no? ¡Adelante, Santi! ¡Sax Music! Santi Sass Music, gracias. Bueno, habéis estado un poquito mejor, ¿eh? Tampoco vengáis arriba. Habéis pasado del 2 al 4,5. A ver si llegamos al 5 al final de la noche. Vamos a entrar en una categoría de premios en las que van a subir al escenario diferentes galardonados. Entramos en las menciones especiales. Vamos a ver el vídeo de cada una de esas personas que van a tener que subir al escenario. Esperáis a que termine el vídeo y luego subís para recibir ese galardón. Voy a pedir la presencia, en primer lugar, que siga aquí con nosotros, de Enrique Sánchez Quijo, que es el encargado de entregar esa primera mención especial del que vemos ese vídeo del premiado. Menciones especiales. David Martín García, ciclismo, coleccionista de maillot de ciclismo.
David Martín García. David Martín García, organizador de la exposición Ciclismo en Tela, una exposición donde podemos ver más de 200 maillots entregados por los ciclistas de diferentes épocas para un coleccionista verdaderamente excepcional, un amante del ciclismo en la ciudad de Béjar y que también además colabora con el programa de televisión española Conexión Vintage y su labor formativa en la Escuela de Ciclismo Bejarano junto con Moisés Dueñas. ¡David! Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias por esta mención. Se la quería dedicar especialmente pues, a mi mujer y a mi hijo, que son los que me aguantan todo este tinglao que muevo por toda la geografía nacional. Y bueno, al que ha hecho esta posible esta mención, que está entre el público y él sabe sobre quién es, y que es mi mano derecha en el ciclismo. O sea que muchas gracias por todo y que siga por muchos años el ciclismo en Béjar. Gracias, David. Enhorabuena. Salimos hacia ese lado del escenario. Muy bien el agradecimiento a tu mujer, David. 700 que tiene en casa el tío. Meto yo 700 camisetas de fútbol en casa y ya digo yo que ese día no duermo en casa. Ya te lo digo yo. Y está mi mujer y me dice con la cabeza. Sí, 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 sí. No tenemos armario suficiente para 700 camisetas. Vamos a pasar a otro galardonado dentro de menciones especiales. Esta va a estar junto al escenario Alejo Riñones, concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar. Vemos el vídeo iluminado. Esperamos aquí, ¿no? Esperamos aquí. Sale el vídeo y la vamos a ver. Menciones especiales. David Casado del Río, Pesca Deportiva. Hacia el centro del escenario, Alejo, y cuando quieras, decimos el nombre del premiado en esta ocasión. Bien, pues el premio es la mención especial para David Casado del Río. David Casado del Río, medalla de oro con la selección de Castilla y León en el campeonato de selecciones autonómicas en la modalidad Lance 2022. También ha sido medalla de plata en el Campeonato de España de Salmónidos de Mosca con las selecciones autonómicas del año 2022 y medalla de oro con la selección de Castilla y León en el Campeonato de Salmónidos absoluto también en la modalidad dance. David, que recibe ese premio. El micro para ti, amigo. Tocayo. Yo soy muy malo para esto de hablar en público, pero bueno. Agradecer a mi padre, la verdad que es el que pues me enseñó a competir en balonmano, en la pesca. A mi mujer, por permitirme ir los fines de semana por ahí, que es muy importante. Si no tienes una mujer así, no te lo puedes permitir. Y a mis compañeros de pesca, con José Antonio López a la cabeza, el presidente de la Sociedad de Pescadores de aquí de Béjar, que me ha hecho cumplir un sueño, porque gracias a él y a unos locos de la pesca, hace como 10-12 años se puede pescar en el río de Béjar. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, David. Enhorabuena. David, Alejo, salimos por este lado del escenario. Gracias a los dos. Voy a pedir la presencia en el escenario. A ver, ¿estamos listos o no? Creo que debe de venir, si no, que me corrija la organización del evento. Ana Vallejo para entregar la siguiente mención especial. Que está viniendo. La están peinando, como a las novias en las bodas. Raúl, ¿qué de bodas hemos hecho tú y yo, amigo? Raúl es el realizador, el hombre que está detrás de todo este telar que se ha montado tan bonito, tan precioso. Raúl Martín Martín, vamos a aprovechar y quiero que le deis un aplauso a todo el equipo técnico que hace posible esta gala, tanto a Raúl Martín como realizador, a los operadores de cámara, a los técnicos de luces y sonido, con Suso, responsable del Teatro Cervantes, porque al final mi presencia aquí no sirve de nada si no están ellos detrás, que son la parte indispensable de este invento, que es la televisión, la radio, los medios de comunicación. ¿Estamos listos por ahí detrás? Sí, sí. Vale, pues vamos a ver el vídeo de la siguiente mención especial. Menciones especiales. Iván Izquierdo González, ciclismo en la modalidad de trial.
reconocimiento es para Iván Izquierdo González. Iván Izquierdo González, primero en la Copa de España 2021, segundo también en esa edición de 2021, primero en la general de esa Copa de España del año 2021. En el año 2022 también ha seguido cosechando grandes éxitos como cuarto, tercero y primer premio en ese campeonato para finalizar con la tercera posición en la general de la Copa de España 2022. Iván Izquierdo. Iván. La última vez que te dejé un micro, hubo reivindicaciones y luego me tocó cobrar. ¡Mira a ver la que me lías este año! No, yo creo que... No, tú di. Aprovecha, yo no. Aprovecha que están por allí. No estoy para eso. Bueno, yo quería dar las gracias, ¿no?, por el premio. Quiero agradecer a la escuela, que han venido todos, que están por allí. Y... bueno, yo estoy muy agradecido. Mi deporte es el ciclismo en la modalidad de trial. Es una modalidad un poco conocida, por lo que desde aquí pues quiero un poco pedir a las... ¿Soy? Acércatelo bien, Iván, no tengas sí, miedo, vale, que no muerde. Vale. No, es que igual no me oía el alcalde. Vale. Pues quería un poquito más de apoyo a las disciplinas con menos niños. Es fácil apoyar el fútbol, es fácil apoyar al baloncesto, al atletismo. Tienen una historia muy elevada, con muchos años. El ciclismo también es, el trial también es ciclismo. Y creo que cuanta más disciplinas tengamos, lograremos que cada niño encuentre su deporte. Porque en mi época el deporte te encontraba a ti, no el niño iba a buscar a ver qué escuela había en ese deporte. Por lo cual yo creo que habría que apoyar. Y bueno, también quería hacer una mención, que por aquí se ha dicho que lo importante es participar, pero también ganar. Y no lo he preparado, ¿eh? Pero chicos, atentos. Os voy a decir, y voy a acabar con esto. Chicos, una pregunta. ¿Qué es lo importante? Espera, vamos, no está ensayado, ya lo he dicho que no está ensayado, pero vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué es lo importante, chicos? Bueno, casi ha salido bien. Bueno, para nosotros siempre lo importante es pasárselo bien y lo demás es historia. Muchas gracias. Gracias, Iván. Enhorabuena. Y decía que no venía eso. Dice el cachondo de él. No, yo no venía a esto. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Dios me libre. Dios mediante. Gracias, Iván, ¿eh? A ver si el año que viene no te premian. Vamos a pasar al siguiente reconocimiento que va a entregar la concejala del Ayuntamiento de Béjar, Olga García. Vemos el vídeo del nominado. Menciones especiales. Jaime Sánchez Vicente, historia de un corredor solidario. Reconocimiento es para Jaime Sánchez Vicente. Jaime Sánchez Vicente, que ha vuelto al deporte activo 30 años después a raíz de una situación personal muy complicada tras sufrir un accidente de tráfico y quedarse sin trabajo y vivir unos momentos muy duros. Se encontró en el deporte, en esos valores de los que hablamos muchas veces cuando nos referimos a la modalidad deportiva, la forma de reengancharse y de salir adelante en esa complicada situación. Fuerte aplauso para él. Hola, buenas noches. Un pasito adelante, Jaime, no te vayas a estar atrás. ¡Ay! Esto es un trago, sinceramente. Quisiera dar las gracias a todos los presentes por apoyar el deporte en Béjar, por apoyar a los deportistas, a los que han sido muy buenos, los que son buenos y los que serán buenos, como los chicos que tenemos por aquí. Y dar las gracias a mi familia, a mi mujer, a mis niños, a mis padres, porque gracias a ellos pude salir de una situación difícil, bastante difícil para mí, y son los que me aguantan, los que me sufren, los que me dejan salir a disfrutar de nuestro maravilloso entorno que tenemos alrededor,
de lo que tenemos aquí no lo creemos, y cuando se lo cuento por ahí fuera a la gente lo que tenemos aquí, me dice que soy un privilegiado, que él se quería venir aquí a correr, a entrenar, a sufrir, a ver vacas en el campo, a pisar barro, que es una auténtica gozada. También pedir perdón a mi familia también por mis cabreos los días que no puedo salir a correr, que no puedo entrenar, porque llueve, porque hace frío, o que me voy todos los domingos a disfrutar por ahí, a correrme 10 kilómetros, 12, 20, los que me hagan falta, siempre apoyando una causa buena, siempre mirando que sea por una asociación, una fundación. La más conocida puede ser la asociación o la Fundación Pol de Freno, a favor del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que hacen una labor encomiable. Y gente como yo, con nuestro pequeño granito de arena, hacemos que sea más visible para todo el mundo. Gracias y feliz Navidad. Gracias, Jaime. Enhorabuena. Qué necesaria es la gente como tú en nuestra ciudad. Enhorabuena. Y el último reconocimiento dentro de estas menciones especiales lo va a entregar la concejala Francisca Andrés. Vamos a ver el vídeo del galardonado. Menciones especiales. Tomás Sánchez Hernández, secretario del Club Deportivo Béjar Industrial. Reconocimiento es para Tomás Sánchez Hernández. Tomás Sánchez Hernández, una de las personas que es un pilar fundamental del Club Deportivo Béjar Industrial, a pesar de las dificultades de las últimas temporadas, ha continuado gestionando la parte administrativa del club y sobre todo en esos meses tan complicados del final del curso pasado, en los que la estabilidad de la entidad estuvo en juego y ahí supo aportar su experiencia y saber hacer en la sombra día a día. Fuerte aplauso para Tomás Sánchez Hernández. Buenas noches, agradecer este premio que me entregan, pero no porque es un premio a nivel particular, sino que por el fin del trabajo que yo hago, que es colaborar para que cientos de jugadores, niños y jóvenes, practiquen un deporte, en este caso el fútbol. Y, por supuesto, que comparto este premio con los directivos de los tres últimos presidentes de los cuales he sido secretario, que gracias a ellos, con su ayuda, colaboración y su confianza y libertad que me han dado para trabajar, hemos conseguido que el Béjar continúe ahí. Y, por supuesto, que le agradezco a esos compañeros de directiva, presidentes, y a la familia que siempre me han animado, me han soportado ausencias y siempre colaborando para que viremos por el fin del fútbol, en este caso, que es lo que nosotros trabajamos. Muchas gracias y feliz Navidad. El vídeo, según lo vea yo. Gracias a Tomás, enhorabuena. Vamos a ponernos serios por un instante. También hay que tener un recuerdo a aquellas personas vinculadas con el deporte de la ciudad de Béjar que ya no están con nosotros en este año 2022, y es lo que vamos a hacer ahora, ese reconocimiento a título póstumo. Vamos a ver el primero de los vídeos de las dos personas que van a recibir ese galardón. Esto se lo digo a las familias para que sepan cómo vamos a proceder. Vamos a ver primero el vídeo de uno de esos galardones, va a subir la familia, intervendrá, y luego haremos lo propio con la otra familia homenajeada en este punto de la gala. Así que, cuando queráis, desde realización. Reconocimiento a título póstumo. Alberto Hernández Maillo. Thank you.
Entregarán este premio el alcalde de la ciudad de Béjar, Antonio Cámara, y los concejales Luis Hernández Telles y Ana Vicente Peralejo. Por favor, familiares de Alberto Hernández, subid hacia el escenario para recoger este título y este homenaje póstumo. La línea, por favor. Fuerte aplauso, por favor, para el recuerdo de Alberto Hernández Maillo. ¡Ay, que se cae! A ver. Ven, pequeña. Vamos para arriba. Posamos ahí con las autoridades. Cristina, la palabra. Bueno, simplemente daros las gracias a todos por el apoyo en estos momentos y en este caso a la gente que ha hecho posible y se ha acordado de mi marido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina. Fuerte aplauso para Cristina y para toda la familia de Alberto Hernández Maillo. Salimos por este lado del escenario. Voy a pedir que se queden también en este lateral a las autoridades, tanto Antonio Cámara, Ana Vicente Peralejo como Luis Hernández Telles, para ver el vídeo del segundo homenajeado de la noche. Reconocimiento a título póstumo. Antonio Labrador Montero. Que acudan las autoridades hacia el centro del escenario. Familiares de Antonio Labrador Montero, por favor, subid aquí al escenario. Fuerte aplauso, por favor, para los familiares de Antonio Labrador Montero, segundo homenajeado en este reconocimiento a título póstumo en la gala de los premios anuales del deporte Ciudad de Béjar 2022. Feli, ¿quieres en el atril? Si te es más cómodo. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer su presencia al director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, al alcalde y a los concejales de Béjar y autoridades, y a todos los aquí presentes. Gracias por acompañarnos en este acto tan emotivo para nosotros y que nos permite nuevamente sentirnos tan orgullosos de nuestro padre, quien como deportista, pero también como empresario, apostó siempre por el deporte en Béjar e intentó aportar su granito de arena a las diferentes entidades deportivas de esta ciudad. Gracias al Consejo Local de Deportes del Ayuntamiento de Béjar por así haberlo reconocido y por estar hoy dedicándole este homenaje. Y por último, dar la enhorabuena a todos los nominados y premiados y a la organización de esta gala que reconoce el esfuerzo y los logros de todos los deportistas bejaranos.
Salimos por este lado del escenario. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a disfrutar de una actuación de Santi Sax Music en el que vais a ver la versatilidad que tiene este chico. Fuerte aplauso para él. Cuando quieras. Sí. Thank you.
Santiago Rollo, Santi Sack Music. Enhorabuena. Si esto de los medios de comunicación no me vale, animador de estos de barco de crucero me veo, ¿eh? Estoy cogiendo de gusto a esto de los aplausos, no, de los que vas allí a la piscina y le a la izquierda, a la derecha, el pompón. O lo que hagan en los cruceros, no he ido nunca. Yo solo veía vacaciones en el mar. Love is in the air. Bueno, dicha tanta tontería, vamos a centrarnos que entramos en la parte buena de esta gala, en los premios importantes, en los premios finales de esta edición del año 2022, como el de mejor evento deportivo. Voy a pedir la presencia de José Ángel Castellano, concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar, mientras vemos el vídeo con los nominados. Mejor evento deportivo. Béjar en cesta. Campeonato de España en edad escolar de carreras por montaña de la FEDME en línea y vertical 2022. Primer triatlón de menores, ciudad de Béjar. Buenas noches otra vez. El premio para la categoría del mejor evento deportivo es para el Campeonato de España en edad escolar de carreras por montaña en línea y vertical. El Campeonato de España en edad escolar de carreras por montaña en carreras en línea y vertical 2022, celebrado en Béjar los días 20 y 22 de mayo, para más de 70 corredores y corredoras de diferentes selecciones autonómicas que pudieron realizar esta actividad deportiva en el entorno de la estación de esquí Sierra Béjar, La Covacilla, y también en el cerca del edificio de Llano Alto, donde se disputaba la segunda de las pruebas, una competición que llegaba por primera vez a la ciudad textil. ¡Fuerte aplauso! Nos giramos hacia el público, para la foto. Alberto, tu turno. Pues muchas gracias, es un honor, la verdad, poder estar aquí otro año más y volvernos a subir aquí. La verdad es que es, hay que darle la importancia que tiene, porque Béjar es una ciudad que debería de darle envidia a muchas con este número de habitantes, que tenga esta actividad deportiva, que tenga este entramado social deportivo del cual soy practicante y me siento súper orgulloso de formar parte de él. Y bueno, solo decir un poco la historia de esta prueba. Este año la sede de estos campeonatos estaba en Ceuta, en Melilla, una de las dos ciudades, y se quedó fuera. Entonces la federación llamó a Castilla y León, a la Federación de Castilla y León, y la Federación de Castilla y León lo que hizo fue asegurarse que la organización iba a ser un éxito, y como al final terminó siendo. Para ello contó con la ciudad de Béjar, y quiero agradecer también desde aquí a la Junta de Castilla y León, porque tener nosotros un albergue como el de Llano Alto nos facilita mucho las cosas, y esperemos que por muchos años siga estando ahí. Y luego también en la organización, que lleva muchos años ya organizando eventos deportivos de estas características, y en ese sentido no se la jugó, todo fue un éxito, y la verdad que ojalá volvamos a repetir en estas cosas. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, chicos, gracias. Salimos por este lado del escenario. Enhorabuena, Alberto. Vamos a otro de los premios importantes de la noche, Mejor Club Deportivo. Este premio lo va a entregar Luis Hernández Telles. Vamos a ver el vídeo con los nominados en esta categoría. Categoría Mejor Club Deportivo. Club Deportivo Moisés Dueñas, Ciclismo, Ruta y BTT.
Club Deportivo Baloncesto Béjar. Club Deportivo Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz. Y el ganador a Mejor Club Deportivo del año 2022, David, va de altura. El Club Deportivo Baloncesto Béjar. Club Deportivo Baloncesto Béjar, gestión de la Escuela Deportiva Municipal con un número aproximado de 80 niños en el curso 2021-2022 que aumentó en este 2022-2023. Ha colaborado en distintas actividades de la ciudad y sus equipos han participado en diferentes competiciones con muy buenos resultados y entre los últimos eventos destaca ese evento Béjar en Cesta que durante el mes de septiembre comenzó a la ciudad de Chile, la capital de la provincia del mundo de la canasta. Esta tenía que devolverla. A ver, ¿alguien, algún voluntario? Me parece. A ver, chicos, venidos hacia adelante, no vengáis tan atrás, que luego me riñen, que quedáis mal en la foto. Me parece que... Elsa, venga. Venga, que... y luego Víctor, que si le veo con unas ganas. Mira, Víctor tiene unas ganas de hablar que no puede. Premio merecido, ¿por qué no? ¿Para qué negarlo, no, Víctor? No, es un orgullo también con los competidores que habéis estado, porque sé que os esforzáis todos mucho. Creo que además no se trata solamente de competir, de ganar y perder, ¿verdad? Que hemos dicho antes, se trata también de cooperar. Esto vale también para una familia, para un equipo, para una ciudad. Y yo creo que todos podemos competir y cooperar y hacer un club dentro de nuestro círculo de competencia para que todos pues hagamos las cosas lo mejor posible. Así que nada, muchas gracias por el premio. Ali y Elio, que se ha quedado ahí sentado, pero que también es una pieza fundamental, y todos los entrenadores y los jugadores del equipo, de todo el club. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Gracias, chicos, enhorabuena. Salimos por estar en el escenario. Enhorabuena, chicos, gracias, enhorabuena. Gracias, Víctor. Lo del chiste de la altura te lo guardo, concejal. Pasamos a una nueva categoría, ya en la recta final de esta gala 2022 de los premios anuales del Deporte Ciudad de Béjar. Mejor equipo deportivo va a entregar este galardón Gerardo Sánchez Grangel en representación del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Vemos los nominados. Mejor equipo deportivo. Jamones Aljomar, Moisés Dueñas, Ciclismo, Ruta y BTT. Equipo representante del Ayuntamiento de Béjar de categoría infantil de baloncesto. Equipo representante del Ayuntamiento de Béjar infantil masculino de ajedrez. Por aquí, Gerardo. A ver, el premio para el mejor equipo deportivo es para el equipo representante del Ayuntamiento de Béjar Infantil Masculino de Ajedrez. El equipo representante del Ayuntamiento de Béjar Infantil Masculino de Ajedrez, campeones de Castilla y León en edad escolar y también campeones de provinciales en la modalidad de ajedrez en este año de 2022. ¡Fuerte aplauso para todos ellos! A ver, chicos, no os apelotonéis, que tenemos mucho espacio aquí en este lado. Estiraros ahí bien, en fila, como los del fútbol. Ahí que entramos todos, posamos primero para la foto. ¡Fuerte aplauso! ¡No seáis tímidos! Bien, Sefo, bien, que te he visto atento. Ahí has estado. Ricardo, tu turno de palabra. Bueno,
agradeceros a todo Béjar que hayáis tenido en cuenta este gran esfuerzo de los chicos, porque en el ajedrez aprendemos mucho a saber perder, pero también sabemos aprender a saber ganar con esfuerzo, con dedicación, con paciencia, y estos chicos lo han demostrado en Burgos, una final que teníamos incluso los árbitros en contra y que conseguimos desde el principio liderar la competición, y los chicos de verdad saben ellos que esto es años de dedicación, ¿eh? No es solo una temporada, hay que dedicar mucho tiempo al ajedrez y mucho esfuerzo, y ellos lo saben. Pero también, aparte de saber aprender a perder, aprendemos también a ganar. Enhorabuena, Ricardo, chicos, muchas gracias, fuerte aplauso para ellos, salimos por este lado del escenario, gracias Gerardo también. Por ese lado del escenario, chicos. Nos quedan tres premios, tres, ¿lo estáis pasando bien? No mintáis, tenéis unas ganas locas de iros al Charlie a echar una caña. Y estáis pensando, acabará ya este tío, que tengo ganas de irme ahí a... de fiesta con Santi, luego, de otro nivel, de otro tipo. Vamos a pasar a las últimas tres categorías, empezando con el de mejor entrenador, entrenadora. Un premio que va a entregar la concejala Ana Vicente Peralejo y del que vemos el vídeo de nominados y nominadas. Categoría Mejor Entrenador, Entrenadora. Carlos Martín Santos. Equipo de Entrenadoras, Entrenadores, Rítmica Kairos. Sí, pero... Mario Matas Hernández. Pero digo, pase. Vamos hacia el centro del escenario, concejala. A ver, ahora, hola, sí. El mejor entrenador, entrenadora, es Carlos Martín Santos. Carlos Martín Santos, entrenador en la presente temporada del club de balonmano Grúzjan Boti, en la liga islandesa, en la máxima competición del deporte de balonmano en ese país, lo recoge en su nombre, que no puede estar, lógicamente está entrenando allí en Islandia. Si os parece, vamos a ver el vídeo de agradecimiento que nos ha hecho llegar Carlos por este premio que recibe. Hola amigos y amigas de la Gala del Deporte, soy Carlos Martín Santos y os hablo desde Islandia. Nada, solo agradeceros el que os habéis acordado de mí para este premio. Me honra la verdad que la gente de mi pueblo, de mi ciudad, se acuerde de mí. Así que nada, muy contento, una pena no poder estar allí con vosotros para poder recibirlo. Pero bueno, no ha sido posible este año, esperemos que si hay una siguiente vez podamos estar juntos. Desearos un feliz año nuevo, felices navidades y nos vemos por Béjar estas navidades. Un abrazo, gracias. Pasamos de nuevo hacia el medio para posar para los compañeros de la prensa gráfica, aunque no seas Carlos, pero pasamos también a concejala para hacer la foto. Ya hemos visto ese agradecimiento de Carlos mandado desde Islandia. Fuerte aplauso en el galardón al premio al mejor entrenador en esta gala anual de los premios deporte de Ciudad de Béjar. Nos quedan dos premios, dos galardones por entregar. Vamos al de mejor deportista absoluta femenina. Entregará este premio el concejal de deportes Luis Hernández Téllez. Las nominadas son... Mejor deportista absoluta femenina. María del Castillo Calles Cabaco. Trail Running, Carreras por Montaña. Ángela Nieto Sánchez, Balonmano. Natalia Huertas Pozo, Ciclismo.
absoluta femenina, Ángela Nieto Sánchez. Ángela Nieto Sánchez, jugadora del Atlético Guardés de la Liga Guerrera Ciberdrola. En el ranking con la Rodo ocupa el puesto 86, lleva anotados 48 goles en esta temporada en 24 partidos disputados y además su equipo está en octavos de final de la European Cup, competición europea de máximo nivel. Aquí en el medio, posando con el concejal. Fuerte aplauso. Ángela, obviamente, no puede venir porque un año más la hemos pillado jugando. Todos los años la pillamos jugando, pero algo tendrá que decirnos. Muchas gracias por el premio y disculpar a Ángela, pues porque viaja esta noche a Canarias para poder seguir jugando. Así es que, nada, muchas gracias por el premio y a todos los que la han nominado. Muchas gracias. Enhorabuena, dale nuestra enhorabuena a Ángela. ¡Qué envidia! En las Canarias, aunque sea para jugar un partido de competición. Y vamos con el último premio de la noche, el de mejor deportista absoluto masculino, un premio que va a entregar el alcalde de la ciudad de Béjar, Antonio Cámara, y que tiene a estos deportistas como nominados. Mejor deportista absoluto masculino, Miguel Ángel Heras Hernández, Trail Running, carreras por montaña. Daniel Heras Quesada, ciclismo modalidad de trial. Rubén Matas Sánchez, atletismo lanzamientos. El mejor deportista absoluto masculino es Miguel Ángel Heras Hernández. Miguel Heras Hernández, ganador del Ultra en México, de la Tres Valles, de la Calamorro, del Desafío Galayos, de la Ruta Betona, de la Olympus Maratón, del Ultra en la Covacilla, de la Salomon Ultra Pirineos o de la Everest Trail Race. Solo son algunos de los ejemplos en los que este bejarano ha puesto una pica en Flandes el año 2022. Fuerte aplauso para él con todo el Teatro Cervantes en pie. ¡Hostia tú, Miguel, eh! ¡Vaya! ¡Vaya unanimidad en esta, tu pueblo, tu ciudad! Bueno, muchas gracias. Veo que no habéis perdido detalle, que habéis traído una bici de mi época. Todo muy bien. Si echas una en falta en casa es esta, ¿eh? Bueno, si algún año me da pena ganar este trofeo, quizás ha sido este, ¿no? Porque uno de los nominados es mi sobrino. Dani, tranquilo que no te voy a hacer subir. Si me dicen que hace 23 años cuando nació que iba a estar aquí disputándome un premio, te juro que no te había querido tanto, ¿eh? Pero bueno, que estoy súper orgulloso, Dani, del esfuerzo que haces cada día y sobre todo de lo buen chaval que eres. Sigue así. Bueno, nada, voy a ser rápido, más que nada porque yo también me tengo que ir a competir ahora mismo, o sea que muchas gracias. Que sepáis que me siento súper querido, que estoy súper orgulloso de ser bejarano, que lo que hicisteis el otro día cuando vine de Nepal en el mundo del trail, no es normal. Mis compañeros me dicen que, bueno, que cómo puede ser esto, ¿no? Pero bueno, Béjar es especial.
la gente es especial y donde vivimos es, el entorno que tenemos es especial. Y nada, no quiero extenderme mucho más. Que sepáis que ahora están en todas las entrevistas o las veces que puedo hablar por ahí, me preguntan por mi edad, cuándo me voy a retirar. Que sepáis que no me voy a retirar todavía. Todavía me queda un tiempo. Y que siempre que pueda motivar, aunque sea a una sola persona, a hacer deporte, seguiré haciendo lo que me gusta. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Miguel Heras. Enhorabuena, Miguel. Y gracias por todo lo que haces por Béjar y la comarca, en todos los aspectos. Un verdadero honor tener a Miguel Heras aquí y un verdadero privilegio para nosotros ser sus convecinos. Esto se está acabando. ¡Oh, qué pena! No, de pena ninguna. Que os estoy viendo las caras, que tenéis ya ganas de iros y de liberaros del pesado este, que Dios sabe, Dios mediante, porque la última vez que dije nos vemos el año que viene, vino una pandemia, no quiero decir yo nada, y ya sabéis lo que pasó. Pero recordaros algunas cosas antes de finalizar. Por ejemplo, que desde las concejalías de Deportes, Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento, además en colaboración con el Rotary Club de Béjar y en beneficio de la Asociación San José Artesano, mañana sábado 17 se va a celebrar un año más la Gala del Deporte Benéfica, en el que se quiere agradecer la colaboración de los responsables y los participantes integrantes de las escuelas deportivas municipales, así como de los negocios que han aportado y de las entidades y empresas colaboradoras. Os recordamos que vosotros, cuando vayáis mañana al pabellón, que tiene dos citas, por un lado a las 10 de la mañana con esa actividad de iniciación a las carreras de montaña para seguir la estela de Miguel Heras, y ya luego por la tarde, sobre las 4 si no me equivoco, empezarán las exhibiciones habituales en el pabellón municipal para poder acceder la entrada. Lo que tenéis que aportar son alimentos no perecederos, leche, aceite, productos para desayunos o productos de higiene y limpieza personal, igual que de limpieza del hogar, para que luego San José lo distribuya a esas familias necesitadas de la ciudad de Béjar. Así que contamos con vuestra presencia también mañana en ese pabellón municipal ciudad de Béjar. Ahora se aplaude. Os lo tengo que decir todo, ¿eh? Nos ponemos relativamente serios porque va a tomar la palabra el alcalde de la ciudad de Béjar, Antonio Cámara. Buenas noches. Lo mejor es que seamos breves, como dice David, que tenemos ya ganas de ir a celebrarlo. Saludo al director general de Deportes, mi querido amigo Enrique. Quiero saludar a mis compañeras concejalas y concejales, a mis compañeros que ya no lo son y que tanto han hecho por esta ciudad durante el tiempo que han ejercido como tales, y sobre todo por el deporte, Chema. Quiero saludar al representante del área territorial de cultura de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Muchísimas gracias, capitán de la Guardia Civil de Béjar, jefe de la Comisaría de Policía de Béjar, jefe de la Policía Local de Béjar, jefa de Protección Civil y compañera de Protección Civil también, que estáis aquí. Chicas, chicos, el deporte lo demostráis día a día. Desde que sois tan pequeños, que os esforzáis por, como decía Iván, divertiros. Iván, por cierto, que ya tomo nota de todo y ya hablaremos. Ya hablaremos, ya, quién va a desbrozar ese terreno que usáis. Creo que hoy es un día de felicitarnos y sobre todo de felicitaros a todas y a todos, a entrenadoras y entrenadores, a deportistas, que tanto hacéis por la ciudad. Béjar es una ciudad deportiva y somos ejemplo en Castilla y León, en España, y como se ha visto con este que se acaba de ir ahora corriendo también, en el mundo. Y esto es un centro de alto rendimiento que todavía no está hecho, pero que estamos haciendo. Y de verdad, vamos a poner desde el Ayuntamiento todo nuestro esfuerzo porque esto sea el motor que dinamice esta ciudad. El deporte también es sacrificio, y alguno que seguramente me esté viendo dirá que no solo es un vocablo, sacrificio, levantarse pronto por la mañana, ponerse a correr, ir por la tarde después de estudiar a entrenar, con frío o con calor,
aunque a veces no nos apetezca levantarnos del sofá y nos guste más estar jugando un videojuego. Pero los resultados se ven en días como hoy, y eso es lo que hace una sociedad sana y fuerte. Y el deporte es otra cosa, y le voy a quitar, o voy a tomar, mejor dicho, una palabra del director general de deportes. Enrique, discutiremos de economía, pero nunca de deporte, efectivamente. Y necesitamos algo como el deporte en nuestra sociedad y en nuestro mundo que nos una a todas y a todos. Y eso lo tenemos en Béjar y somos los que vivimos en Béjar y los que estamos trabajando por Béjar desde nuestros estudios en el primer momento en el que empezamos a entrar en el cole hasta cuando ya estamos jubilados, los que hacemos este punto de unión. Y hoy es más necesario que nunca. Alguien ha dicho por ahí una palabra que representa esto, Ubuntu. Esto es lo que tenemos que seguir, Ubuntu. Feliz Navidad a todas y a todos. Se acabó. Che, quietos frenaos. Que os veía ya embalaos, no vayáis todavía. Ya estamos como en la boda. Ya se quita la americana, ya las corbatas empiezan a ponerse en plan samurái. Pero antes de todo eso, agradecer el trabajo que ha realizado el equipo técnico. Os voy a pedir un fuerte aplauso para ellos, para Pachi, para Raúl, para Carlos, para otro Carlos, para Laura, para Suso, en el equipo técnico también del Teatro Cervantes de la ciudad de Béjar. Gracias, chicos. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Fuerte aplauso para ellos. Y ahora, premiados y premiadas, vais a venir al escenario, vamos a realizar esa foto de familia, pero nos va a acompañar el foro. Da igual, si total, con lo que grito no me hacen falta. Porque otra cosa no, pero grito, madre mía, qué paciencia tienen en mi casa. Va a acompañarnos en el escenario Santi Sack Music, fuerte aplauso para él. Y mientras tanto, premiados y premiadas, vais a ir subiendo para realizar esa foto de familia aquí para los compañeros de los medios de comunicación. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vemos mañana en el pabellón municipal. Ha sido un placer. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias.
Thank you.